Con una mayor incidencia durante los fines de semana, la carretera al mar a la altura del kilómetro 18 viene presentando serios problemas de movilidad, todo debido a que vehículos mal estacionados de personas que acuden a establecimientos comerciales impiden el libre tránsito sobre este importante corredor vial. Por ello, la Secretaría de Movilidad Departamental ha puesto en marcha estrategias para darle manejo a esta situación que puede derivar no solo en pérdidas de tiempo, sino en riesgo de colisiones. Sí, la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca, en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Cali y con Policía de Carreteras, se vienen realizando operativos en el kilómetro 18 con el fin de evitar trancones por mal estacionamiento de vehículos en los sitios de comercio y con el fin de disminuir la accidentalidad en esta congestionada ruta. Bueno, por parte de la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca, estamos enviando los sábados y los domingos alrededor de 6 o 7 agentes. Lo propio está haciendo la Secretaría de Movilidad de Cali y Policía de Carreteras. Todos los jueves nos estamos reuniendo en el Comando de Policía Departamental para verificar, hacer el balance de los operativos y programar todos los operativos que se van a generar en esa vía. El secretario de Movilidad del departamento hizo hincapié en las sanciones o llamados de atención a los que estarían supeditados los conductores que estacionen de forma indebida o incurran en cualquier otro tipo de imprudencias en el sector del 18. Bueno, inicialmente nuestros agentes únicamente están haciendo pedagogía y haciendo el llamado a todos los actores viales a que se comporten en las vías, estacionen bien sus vehículos, el uso de casco para motociclistas, no consumir alcohol, pues si van a manejar. Y ya los agentes de tránsito de Cali, cuando digamos que la ocasión lo amerita, sí están aplicando sanciones e inmovilizando vehículos. Así que si usted frecuenta los locales comerciales que están al lado y lado de la carretera al mar a la altura del 18, sea precavido y considere con antelación la forma en que dejará estacionado su vehículo.